Por segundo año consecutivo nos sumamos aquí desde las Noches de Ana a la campaña de adopción de animales. No compres, adopta. Ese va a ser nuestro lema y para hablar de todo eso, tres artífices de la campaña. Con nosotros Sue Rainbow, fotógrafa, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias, Ana. Olaya García, que el año pasado vino representando a Sus Animalia, pero este año lo hace ya como directora del Refugio de Animales de Bando. ¿Qué tal, Olaya? Pues. Bueno, y felicidades por ese nuevo, esa nueva etapa profesional. Muchas gracias. Y también con nosotros, bueno, estrenándose este año, y espero que repita muchos más, Alejandro Valverde, este budador, adiestrador y educador de animales. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, vamos. Bueno, pues encantadísima desde aquí para hablar de muchos proyectos del Refugio de Bando. El año pasado un calendario solidario, muchos rostros conocidos, acompañados de animales, para recaudar fondos para Sus Animalia y este año para el Refugio de Bando. El objetivo siempre es tener a los animales en el punto de mira para ayudarlos y el calendario ya a punto de salir a la calle y de eso y de muchas más iniciativas vamos a hablar hoy. Bueno, decir cómo surge esta iniciativa yo creo que es un poco la continuidad del año pasado, ¿no? Bueno, sí, por el contacto que tenemos Olaya y yo, como sabe que yo encantada colaboro con ella, bueno, y con todo lo que tenga que ver con los animales, que conste que las personas también me importan, pero los animales no tienen voz y a mí me parece importante darles voz, ¿no? Entonces me comentó, oye, ¿te puedes? Y tal. ¿Qué pasa? Que siempre me avisa tarde, ¿sabes? Y de hecho fue una coña porque yo le dije, vale, puedo, pero venga, en principio iba a hacer solo las fotos porque no me daba tiempo a hacer el diseño. Al final hice yo el diseño, pero bueno, en fin, lo hice como pude. Y le digo yo, bueno, pero solo animales. Y porque es que no nos daba tiempo a organizar con 12 personas y al final habéis ido 14. Y tenemos ya dos calendarios. Tenemos el calendario pequeñito que va solo con famosos y el calendario grande que va solo los animales. Además así animamos a la gente a que compre los dos. Bueno, pues a mí me parece una idea estupenda. Todo lo recaudado irá para el Refugio de Animales de Bando. ¿Cómo está siendo esta nueva etapa, Olaya? ¿Y qué nos podemos encontrar en el refugio? Bueno, está siendo... sigo adaptándome, a pesar de que xa levo uns meses no refugio. Y bueno, ahí bueno, intentando ir mellorando poco a poco. Hay bastantes menos animais que fai uns anos no refugio. A verdad que hay metade do que había antes. O sea, están saindo bastantes adopcións, segue habendo moitísimo abandono, que esperamos que cos anos a xente se siga concienciando e pouquinho a pouco vai baixando o abandono, sobre todo no verán, que nos vemos moi saturados cas camadas de gatiños, sobre todo, eso sí que a verdad que non vai cambiando moito ano tras ano. Por que llegan al refugio, bueno, supongo que abandonados, pero tamén cando hablas de gatos, supongo que hai determinadas zonas en las que hai colonias de gatos descontroladas. Mira, máis que colonias de gatos, que eso fai uns anos sí que era bastante unha problemática bastante grande, aquí en Santiago a verdad que hai bastantes asociacións que se están encargando de controlar, desde o Concello tamén fixeron bastantes campañas, entón, nas colonias ahora xa nos sigue subindo animais das colonias, pero xa non son o principal problema, senón a xente que segue tendo os seus gatos nas casas sin esterilizar, e logo, cando se ven cas camadas e non saben que facer con eles, os mandan para o refugio ou as asociacións. Entón, bueno, cheganos con caixiñas, como mellor con 5 ou 6 gatos, e non chega unha caixa sola, chegan varias. Entón, vémonos saturadísimos. Cando empecé en abril, tiñamos sobre 50 gatos, e no mes de xullo, agosto, había 120. E estaban saindo adopcións, pero que por cada gato que marchaba adoptado, igual viñan 2 ou 3. Claro, imposible. Claro. Y en la cuestión de perros, porque llegan, porque se encuentran abandonados, perdidos, porque la gente de repente ya no los quiere, porque tienen un carácter que no va con ellos y entonces los llevo al refugio, ¿cómo llegan? Bueno, eso, que resumiches muy bien, o que nos va llegando un poco de todo. Aparte de canse gatos, tamén nos chegan outros animales. Una gallina. Pero es que en el calendario vemos... Nos llegó, claro. Gallina, ¿no? Estaba yo un día sí. Y nos llegó una gallina. Que estaba al principio ya estaba adoptada por ella. La gallina. ¿Quién va a adoptar una gallina? ¿No? Nunca lo hubiera pensado. Bueno, por cierto, esto es una curiosidad. Hay cursos de adiestramiento para gente que quiera adiestrar con perros que le llaman los Kitchen Camp, que es, precisamente se trabaja con el Clicker Training, que es un método de adiestramiento con gallinas, porque es...
va muy rápido. Entonces, si consigues tener el timing y la velocidad para premiar a una gallina cuando hay que premiarla, coges un perro y está hecho. O sea, que en realidad ahí tienes un futuro cursito para hacer con tu gallina. Ya te, Alex ya te lo ha situado. Con Alex precisamente entramos un poco en esto, porque muchas veces hablamos de la adopción responsable, tenemos un animal, nos hace mucha ilusión, lo compramos o adoptamos porque nos gusta físicamente como es, y de repente vemos que no sabemos educar o que no es para nada el carácter que necesitábamos nosotros. Alex, tal cual, es que muchas veces lo que pasa es que vemos también, tenemos la imagen del perro de la visión del anuncio de publicidad, que es un perro perfecto y que hace todo como queremos, y ese perro pues ni hace pis ni hace caca ni nada, es perfecto, lo deja solo 5 horas y no rompe nada. Y el problema es que los perros, a ver, son seres vivientes y, bueno, tienen sus conductas, y si no nos preparamos y no comprendemos realmente el perro con sus necesidades y su forma de expresarse y de concebir el mundo, probablemente nos deriven problemas de conducta. Y claro, mucha gente, de hecho, la mayoría de los casos que me llaman es cuando hay un problema de conducta. Raramente la gente te llama para decir, oye, mira, voy a coger un cachorro y no quiero tener problemas, así que, de base, ¿cómo tengo que hacer para evitármelos? Y en realidad es la opción más inteligente. Es verdad que es una inversión, un poco de dinero al principio, pero ya adquieres unas habilidades y unos conocimientos que te dan una cierta seguridad cuando tengas que tratar cualquier momento. Uno es elegir el carácter adecuado, la raza que más se encaja contigo, con tu tipo de vida y tal, y otra también educarlo, porque yo creo que de eso también pecamos todos, ¿no? Que a veces nos encontramos con animales que lo cogemos porque nos gustan mucho, pero realmente no sabemos educar a los animales, ¿no? Queremos hacernos la foto chula en el Instagram con el perrito, con el chihuahua o con el border collie o no sé qué, pero en realidad tenemos que mirar a un perro que encaje con nuestra vida. Siempre hay un perro para nosotros. Antes ya me encontré con una compañera aquí del correo que decía, ay, pues me encantaría un perro. Y digo, pues mira, si viajas mucho, uno pequeñito, porque hoy por hoy los puedes llevar a cualquier lado, en los aviones hay facilidades. O sea, siempre hay una forma de que el perro se pueda adaptar a tu vida si realmente lo deseas, pero tienes que encontrarlo. Eso es otro punto a favor de los refugios y de adoptar un animal. Cuando tú adoptas un cachorro, incluso de border collie o de lo que sea, de cualquier perro, es verdad que hay unas tendencias de raza, pero no hay un perro de raza que todos se comportan igual. Está el carácter personal de cada perro. Y a lo mejor en el refugio tienes la oportunidad de conocer perros adultos que tienen su carácter ya creado y decir, ostra, pues este es un border collie, pensé que iba a ser una locura, y en realidad pues cuadra con mi carácter y se puede adaptar a un piso o se puede adaptar a mi vida. Y a lo mejor encuentras el perro que buscabas, efectivamente, porque el carácter está hecho y ya no arriesgas, digamos. También hay que desterrar, Olaya, que parece que cuando vamos al refugio siempre vamos a adoptar animales que no están en buenas condiciones o que han pasado por situaciones muy traumáticas, y en el refugio encontramos un poco de todo. Hay un poco de todo. Bueno, con eches a Lochi otro día. A Lochi me lo llevaría, no me puedo llevar un gato porque no sería responsable con el poco tiempo que estoy en casa, pero a Lochi me lo adoptaría. Lochi ya es mi Lochi. Oh, mira qué lindo. Ahí lo tenemos. Ana y mi Lochi. Nada para el estudio, por aquí, por las noches. Además, un gato negro. Que se mimetiza bastante bien, ¿eh? Claro, imagínate que estás aquí grabando y te sale por encima de un asiento. Podéis adoptarlo aquí en Corrotubo y lo dejáis por aquí paseando. Correteando. La mascota, Lochi, mascota de Corrotubo, refugio de bandos. Pero es verdad que los hay que están en muchas condiciones y la mayoría están bien. Claro, a ver, llega un poquito de todo. Hay animales que sí que llegan, pues por lo menos fueron maltratados o no tuvieron una boa vida anteriormente. E igual, pues sí, pues son medosos o... Hay otros que no, vamos, que... o sea, puedes atopar de todo. Y bueno, tanto cans como gatos. Sí, de hecho yo he oído historias... Hay que animarse, ¿no? A adoptar. Sí. Yo he oído gente que querían abandonar el perro porque lo querían para guardar finca y no ladra. Un perro que no ladra porque no guarda finca, ayer mismo con su... Es que no guardaba la finca, entonces se querían deshacer de él. Y dices, pero ¿qué perro tienes? No, es un golden. Y dices, ¿por qué buscas un golden para que guarde? Si es un perro sociable, amable, es un perro que no tiene problemas con nadie, se lleva bien. Lo que pasa es que como no ladra, pues lo querían abandonar. Incluso creo que lo querían sacrificar, este perro, esta persona dijo, estoy, me lo voy a sacrificar porque tal. Bueno, al final, hablando con vosotros, nos damos cuenta que somos rematadamente idiotas los humanos general, ¿no? No cumplen nuestras expectativas. A ver, ya está. Yo también lo soy, pero por lo menos no voy abandonando animales, ¿sabes? Bueno. tema calendario, ¿cómo os planteasteis el trabajo este año? Rapidísimo, ¿no? Ah, ¿te refieres al tema de la producción, del calendario? Sí, como te dije. Entonces,
Yo, por suerte o por desgracia, pues estoy teniendo más tiempo y estoy colaborando bastante con Bando. Y Alex, ¿qué pasa? El pelo. Alex también está sacando todo lo que puede. Entonces estamos haciendo fotografías y vídeos de concienciación, que lo hicimos contigo mismo, con Roberto Vilar y Isi de ATVA. Estamos invitando tanto a gente conocida como a gente de la calle que simplemente tenga redes sociales, y a lo mejor si llegas a 1000 personas, pues es que a lo mejor de esas 1000 personas sale un adoptante. Entonces, desde aquí nos gustaría animar a que quien quiera colaborar, que da igual que no seas famoso, ¿sabes? O sea, llámanos. Claro, por supuesto. Que encantadísimos. Además, estamos ahora muy activos en las redes para dar visibilidad a los perros, porque es verdad que por los ojitos nos entran, por lo que hablábamos antes. Y estamos con el proyecto de mostrar a los perros de Bando, pero también incluso el otro día lo estábamos pensando, de mostrar las pequeñas historias de gente que ya adoptó. También, y ver cómo el perro va a hacer una vida normal y va genial, y fíjate lo que puede ser, ¿no?, para ese perro. Y bueno, luego aparte la campaña... Tenemos el spot publicitario con Pedro Brandariz y Tania Villamarín, que van a... ¿Lo decimos o no? No, son sorpresas. A ver, va a ser un poco diferente. Hemos cambiado un poco la perspectiva de todo el tema, porque es verdad que en esto se suele caer en el sentimentalismo y en el... Mira qué mal están, ayúdales. Y no falta razón, es verdad que pueden estar mejor en una casa. Pero quisimos hacer un spot un poco diferente, bueno, es el que vamos a hacer, con un toque de humor, no un humor negro, pero visto desde la perspectiva del perro y todo, un poco empático, y para que veas que haces una cosa buenísima, sin necesidad de mostrar por enésima vez qué pena dan los perros que están en el refugio, ¿sabes? Es más bien, qué guay el perro, adopta. Qué guay, adopta, y eres una buena persona si adoptas. Es, es un acto maravilloso. Una buena persona y un regalazo adoptar, porque esto es como cuando vas a hacer muchas campañas solidarias, al final recibes más de lo que das de los animales. Desde luego. Sí, eso también es importante. Bueno, calendario que ya está casi en la calle, y lo vamos a presentar con una fiesta a la que todo el mundo puede sumarse y además así conocer más de cerca cómo funciona el refugio y sus condiciones. ¿Cómo va a ser esa presentación, pues, y cuándo? Aquí tengo todo. El evento de presentación del calendario va a ser el miércoles 26. Tenemos previsto de 12 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente, haciendo desde microteatro con Carmen Blanco y Tania Villamarín. Ya ves que es muy activa con el tema animalista. Claro. Mago Charlie Brown, Mago Brunetti, monólogos de Ángela Triana y Carmen Conde. Por ahora es lo que tenemos confirmado, pero ¿esto cuándo se emite? Esto se emite ya. Ya, ¿no? Vale, pues si alguien se anima a participar, algún artista, algún cantante, bueno, algún... Quien quiera colaborar, pues eso, que tenga algo que aportar. Siempre tiene encaje, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, voy a aportar pues una pequeña charla. Ah, y la charla, perdón. Sí, una charla, coloquio, medio monólogo, experimento social empático. Sí, que dejaste. Sí, voy a mover un poco al público para hacer un ejercicio de empatía, para que nos pongamos un poco en la perspectiva de cómo ven los perros las cosas, y entonces darnos cuenta realmente de cuántos errores tontos que cometemos. Bueno, todos los fondos del calendario a favor del refugio de animales de Bando, ¿qué necesidades tenéis fundamentalmente? No día a día, sobre todo, que lo que invertimos en pienso, en medicamentos, que hay muchos animales que necesitan pues medicaciones a diario, intervenciones que no podemos hacer en el refugio, como traumatologías, que nos llegan animales pues atropelados, o radiografías, que tampoco tenemos los medios no refugio, tenemos que recurrir a clínicas veterinarias. Entonces, bueno, es una inversión que hay que hacer, porque, bueno, siempre lo digo, que el refugio tiene que verse como un lugar de paso, que pasen el menor tiempo posible allí, pero mientras estén, pues tienen que tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, bueno, precisa... Pero bueno, pues es que tenemos un ángel por directora aquí, Bueno, lo sabíamos, ya el año pasado conocimos a Olaya trabajando en SOS Animalia, y moviendo mucho esa asociación, y la verdad es que desde hace unos meses que es la directora del refugio de Bando, no nos quedaba ninguna duda. Y si vas a su casa ya te quedas totalmente segura. Sí, sí. O sea, ¿y en cuánto estábamos de animales? En varios, estábamos en varios. ¿Cuántos tienes? No. Eso no se puede. Cuando ya nos dice el número, ya... ¿Varios? Tiene mucho. Va a ser la loca de los gatos. La loca de los gatos... Y de las gallinas, que yo no... ¿Qué tal la gallina con los gatos? Está encantada, ten compañeras gallinas. Qué bien. Sí. Jo, pero bueno, no contamos la historia, de verdad que falábamos de abandono. Apareció dentro un contenedor de lixo. Estaba, o sea, viva, ¿cómo tiras a un...? Bueno, cos gatos non acostumbrados, que nunca nos acabamos de acostumbrar, pero unha galiña tirada...
Hipotérmica. Es hipotérmica, bueno. Llena de carrachos y de todo estaba. Fíjate, tuve que segunda oportunidad tan buena, ¿eh? Que sí, te pase, sí. O sea, estés ahí tan jodido. ¿Ves qué es eso? Yo lo que te decía antes, yo claro que estoy de acuerdo con ayudar a las personas, a todo lo que le haga falta, pero los animales, es que a mí me tienen dicho mucho, es que claro, los animales y las personas, ¿qué? Digo yo, vamos, pero para eso hay otras personas ayudando a las personas. Yo estoy bueno, hay que dividirse. Hay que dividirse. Sí, hay muchas causas, pero claro, es verdad que el tema animal, pues a mucha gente le toca porque, como dices tú, como bien dijiste antes, no tienen voz. Exacto. Son los indefendibles, o sea. Sí. Y no, ni voz ni voto, que decía mi madre hoy, ni voz ni voto. Y digo, ¿verdad, mamá? No tienen voto tampoco, porque no, es verdad, es que además no tienen ni seguridad social ni hostias. O sea, si es tan malo, enfermo un perro y tienes que operarlo y son 1.000 pavos o 2.000. Sí, lo tienes que poner, sí. ¿Te jodes? Cabaza está feliz. Bueno, en el refugio de Bando los animales viven felices y todo aquel que los quiera ayudar, bueno, pues una buena forma es aportar ese granito de arena comprando el calendario solidario de este año y también con todo lo que se ocurra. Todo el mundo que tenga que aportar algo a favor de los animales, que se ponga en contacto con el refugio de Bando. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Sí, por atendernos. Y nosotros seguimos adelante con nuestro programa. Ahora toca hablar de moda y lo hacemos como siempre bajo la mirada de Natalia Alcaide. Toca hablar de moda, como siempre, bajo la mirada de Natalia Alcaide. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Ana. Brillantes noches siempre contigo, Natalia. Yo ya sabes que estoy en modo celebración, entonces voy a aprovechar todos los programas para venir. Brillante no, lo siguiente. Pues brillante y lo siguiente, pero para hablar de la primera tendencia, que es ni más ni menos que los abrigos de pelo, ¿no? Me encanta. ¿A ti no te gusta estar así envuelta, amorosita, como si fueras en una nube? Pues qué mejor que un abrigo de pelo. Y ahora el mercado nos ofrece tendencias que podemos derrochar estilo por doquier. Tienes que estar calentita, suaves y muy estilosa. Por eso no vas a perder siempre el estilo y pudiendo vestir un montón de colores. Este invierno tienes dos opciones, o vestir de color o totalmente la ola neutra. Tú tienes una ola neutra, todo el mundo quiere beige, marrones, un color camel. Me parece muy bien, está muy bonito, pero a mí dame la ola de color. Entonces yo me envuelvo en una nube rosa, en una nube gris, verdes, azules, todos los colores. Si prefieres portarte bien, ser más clásica, pues vale, pues estupendo, pues optamos por el crudo. Pero si quieres ser así más independiente, crear un outfit que llame más la atención, entonces eliges colores llamativos, que es mi caso, o de rayas o de lunares, ya sabes que yo soy muy excesiva en estas cosas. La tendencia más peluda en los complementos también vienen, o sea, los bolsitos, las bandoleras, los zapatos, las babuchas, que ya hablamos en algún programa, los cinturones, los pendientes de pompones, sabes que estuvo muy de moda también, eso, todo el mundo lleva con pompones, incluso la decoración del hogar, vienen todos los peluches que te envuelven, las mantas, los pijamas. Por aquí, desde aquí yo recomiendo a todo el mundo que le guste el pelo en casa, también lo puede llevar, porque no todo el mundo se atreve a llevar. Entonces yo apuesto por las zapatillas, estas así amorositas que estamos deseando llegar a casa y ponerlas, y los pijamas amorositos, en modo fiesta de pijamas con amigas, porque esos modelos no te sirven para más. Y sobre todo, luce mucho glamour, y no temas al efecto Yeti. Podemos usar unas Yeti glamurosas en cualquier lugar, imagínate, vas a una excursión. Es que esa es una de las cosas también, que nos gusta a lo mejor mucho esos abrigos de pelo, pero que arman tanto que a veces no nos vemos en él. Nada, nosotros complejos fuera, a ponernos los súper abrigos que te envuelven tanto y que montan tanto. Tú ahora todo locura está. La palabra Versailles. Todo el mundo, no, es que llevo, ay, qué grande te queda el abrigo, que parece que te está comiendo. Y dicen, no, llevo una XL oversize y me quedo estupendo. O sea, que todo lo camufla el oversize. Cuando se deje de llevar, a ver qué hacemos con ese abrigo de pelo. Lo cortamos y lo tenemos de mantita para la cama. Yo más de una lo he visto, ¿eh? Por eso te digo, esos abrigos así especiales. Cojines, ya tenemos la tendencia ya resuelta, más que resuelta. Hombre, vi un vestido de novia, esto lo sé, ¿eh? Positivamente. Vi un vestido de novia reconvertido en una funda de mesa camilla hace 1000 años. Pero un abrigo en mantita no, así que nos queda por ver también. Sí, sí. Pues. En cualquier caso, abrigos de pelo para esta temporada y, por supuesto, teniendo a Natalia, que sean con mucho color, con rayas y muy, muy llamativos. Más cositas bajo tu mirada, Natalia. Pues me gusta también compartir experiencias que he tenido visitando gente que me gusta, tiendas estupendas, y quiero compartir con vosotros mi experiencia en Dior.
Hay una tienda maravillosa en calle Ortega y Gasset, si vais a Madrid, al barrio de Salamanca, y es toda una experiencia de los sentidos, porque nada más entrar encuentras un ambiente que evoca la primera boutique de Dior, allí en París, el número 30 de la Avenida Montignan, que era un espacio depurado con accesorios acompañados de exquisitos perfumes. Nada más entrar, pasa el olor, el aroma, las luces. Me llama la atención sobre todo un mural que vas andando por una de las estancias, animado del artista Ojoram, que es una obra de arte maravillosa y que acompaña en toda una fila de zapatos de Dior. Tú imagínate, en obras de arte, zapatos de Dior, perfume, o sea, es como una experiencia. A mí lo que me gusta ir a todos estos sitios es acompañar una experiencia. En el primer piso de encuentras las creaciones de Pret-a-Porter, que hay una persona especial, experto de la marca, que en este caso fue Juan García Cortés, que me explica con mucho detalle los bordados, con pasión, las superposiciones, las siluetas, las creaciones de María Gracia Churi, que es como un montón de delicadeza agrupada en un perchero, ¿no? Siempre de la compañía de Anne Antic, que es la estilista, asesora de moda y consultora de Dior en Madrid, que bueno, todo el mundo la conoce porque además es una fan incondicional de Dior, aparte de otras muchas cosas, lo que Antic lleva de apellido. Y fue una tarde maravillosa de moda, o sea, siempre acompañada de gente que entiende mucho de moda y que con ella puede aprender. Y bueno, aquí en Dior, pues acompañada de uno de los modelos y objetos de mis ojos, estaba hacían chiribitas, ¿eh? Total, tú llegas a estar ahí conmigo y bueno, nos quedamos ya a vivir en la tienda. De todas formas, es muy bonito vivir este tipo de experiencias porque además son las que hacen que realmente conozcas más la marca, ¿no? Cuando te están explicando un poco los detalles que tiene cada marca, qué es lo que los hace especiales, que los distingue, que es un poco también cuando ves por qué realmente ha llegado a ser una marca, ¿no? Decir. Y sobre todo aprecias la diferencia. Tú ahora entras en cualquier otro sitio y aprecias las costuras, los cortes, los forros, el porqué de sus precios, las creaciones. Entiendes el porqué, porque te acompaña no solamente la sabiduría de la moda, sino que te acompaña la experiencia de la compra, que es toda una aventura. La gente quiere ya un poco más, no solamente llegar grandes colas, no, quieren que te traten, quieren que te preguntas, quieres probar, quieres saborear esas prendas y después sales llorando diciendo, joder, el sueño de mi vida, pero algún día tendré esa gabardina que me he comprado, es un objeto de deseo que a continuación podré... Suéltalo ya, ¿qué te compraste? Nada. Yo como siempre digo, sin que nos oiga nadie cuando me pregunta, eso ya lo... No, ya lo tenía, ¿dónde va? ¿Sabes? El típico... Eso está ahí, que ya lo tenía, ¿dónde va? Pero bueno, sí, cae la tentación y uno de ellas es el objeto de deseo que os traigo hoy también. Ay, pues vamos a ver ya, ¿cuál es el objeto de deseo tiene Natalia esta semana? El objeto de deseo es el modelo Granville de Dior, que es el modelo que tenemos aquí, Lila, detrás, que le debe su nombre a la ciudad que vio nacer a Christian Dior. Presenta el icónico patrón cognac de la Maison. Está cosido de forma artesanal sobre piel de cordero. En este caso yo lo elegí de color lila, pero todo el mundo es un clásico, es un must-have de la marca y que nunca pasará de moda. Todo el mundo lo tiene en negro, en beige, en marrones, pero yo al lila, que era el color que me faltaba. Es cómodo de llevar por la suavidad y flexibilidad de su piel. En este caso tiene un largo regulable que lo puedes llevar tipo bandolera y en su interior tiene amplios espacios, separados por un tercero central que bueno, tiene un montón de accesorios para meter todo, no le falta detalle. Bueno, es uno de los que más me gusta de objetos de deseo. He traído también acompañado pues grandes objetos de deseo como son de la firma, que es los bolsos Dior con el sable, como puede ser el sable Bag de Dior, el bolso cruzado que lo tenemos aquí atrás, que es con el logo renovado, con la CD muy marcado, que en este caso María Gracia lo ha hecho perfecto porque ha traído el logo icónico de la marca que ha sido tanto éxito, que está muy de moda ahora, el azul, que está todo el mundo como loco. Quiero que sepáis que hay listas de espera por estos bolsos. Tiene un precio considerable, pero la gente los personaliza como la bolsa, que puedes poner su nombre, puedes poner varios logos que lo hacen distinto. En este caso también es importante la correa, que se puede personalizar. Yo he traído una correa independiente que lo puedes quitar y poner en otro bolso. Y bueno,
es un must-have que, bueno, que quiero que la gente, si tenéis la oportunidad de ir a Dior y a alguna casa Dior y os apetece, pues que sabéis que hay esos modelos que son icónicos. Este es un modelo que hay, este es el que traje yo aquí para que lo veáis, que sirve también de cartera de mano, que la, es, pasará de madres a hijas. Ya sabéis que este modelo, tú cuando lo vayas a comprar piensa, bueno, a ver, esto me va a servir para toda la vida y después pasará para mi hija. Y si no tienes hija, pues para... Bueno, eso es una trampa mental lo de, ¿sabes? Es una inversión. Es una inversión. Porque pasará de generación en generación. Sí, eso sí, es una inversión, sí, es una trampa mental, sí, que sí sirve en este caso. Pero bueno, consuela, ¿no? Dices, consuela bastante. De todas formas, sí, aviso. Bueno, no sé si le consuela a tu marido, pero a ti te consuela un montón. Ay, yo salgo, mira, llorando no. No de disgusto, yo salgo llorando de alegría. Pero bueno, también quiero que penséis que hay muchas plataformas ahora en la web donde podéis comprar objetos vintage, que los hay este modelo en vintage, no es este renovado, es otro más antiguo que sirve igual, queda precioso, lo podéis conseguir a precios a la mitad, a la tercera parte, o sea que hay muchas formas de conseguir. Y si no, ¿cómo hago yo? Que de verdad lo hago. Cojo un cerdito que era de mi hija, doy fe, lo voy llenando de moneditas y mira, me tiene, o por lo menos yo pienso que algo ahí va a sacar. Moneditas, billetitos vais poniendo y se va a conseguir el objeto de deseo. Es ponerle así como... Ilusión. Ilusión a la vida, ilusión a la vida. Exacto. Bueno, y ya para terminar, un libro que es todo un manual de comunicación escrita, en ceremonial y protocolo, que es uno de los temas que también le interesa mucho a Natalia, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en estas fechas, que ya es lo que te comentaba yo antes, que este manual de comunicación escrita de ceremonial y protocolo está escrito por Olga Casal, que es una amiga mía, Olga Maceiras, que, bueno, que es una consultora de protocolo maravillosa en comunicación escrita, que siempre me dijo que es tan importante las letras que la gente las olvida. Estamos acostumbrados a mandar nuestras tarjetas de felicitación por WhatsApp, nos olvidamos de escribir, con lo bonito que recibir una postal a tu nombre escrita, bueno, a mano, que ahora ya ni las escribes, directamente las reenvías. Exacto, o sea, no. Ya no es ni escribir, ya las reenviamos. Este es este libro es un manual que lo que ha querido Olga es un manual de información y consulta para todo aquel que en su vida profesional y académica afronta la necesidad de comunicación, imagínate, a través de la palabra escrita. Encontrar respuestas a lo que buscamos, cómo nos tenemos que referir a una persona cuando vas a su casa, en los textos, porque no solamente es bonito leerlos, porque informan, resumen, notifican, recopilan. En algún momento de tu vida tienes que utilizar la palabra escrita, y qué bonito es saber hacerlo bien. Y si no sabes, yo siempre digo, tenemos un montón de cosas donde podernos expresar, pues mira, me voy a informar. Yo a veces no sé cómo hablar con mi jefa o con mi jefe, ¿no? Para, en este caso dice, no solamente Ana, dime, no, señorita, señora, jefa de comunicación, jefa de... Pues todo eso me lo dice el libro, y así no cometemos fallos. Es una... Escribir, comunicar, bueno, es una forma de hacerlo en plan gracioso, pero te da mucha información, sobre todo en el ámbito laboral, que es muy importante. Cómo contestar un correo que te han ofrecido un trabajo, que puedes ir en una invitación o no ir. Es importantísimo utilizar bien el contenido escrito. Bueno, pues recuperemos ese buen hacer y también estas normas de protocolo y de ceremonial. Natalia, muchísimas gracias. Yo siempre gracias a ti. Verte es una maravilla. Muchas gracias. Amor mutuo, ya lo sabes, ¿no? Bueno, seguimos hablando de moda, moda reciclada y, como siempre, esos pequeños trucos para actualizar prendas que nos trae Carmen Pichel. Hola, gente guapa. Hoy vamos a hacer un trabajo fácil, fácil, fácil. He pensado en estas fiestas y he pensado en que a veces las cosas más sencillas requieren que le prestemos un puntito de atención. Y este es ese punto de la sencillez. Tenemos una maravillosa blusa hoy para reciclar que tiene dos pequeños peros. Uno es que es una manga con un puño muy, muy importante y entonces nos queda un poquito larga. Por lo tanto, hay que subirla como 2-3 centímetros. Y por otra parte, el escote está un poquitín flojo y su dueña, que es una chica maravillosa que se llama Fina, dice, Carmen, ¿qué podemos hacer con esto? Es que Fina es muy de reciclar, ¿eh? Ya veis que la traemos muchas veces aquí al programa. Es una mujer muy sabia. El caso es que digo yo, ah, pues yo creo que podemos lograr que esos dos peros, que es demasiado escotada y demasiado larga la manga, hagan que sea maravilloso el cambio que vamos a dar. Subimos la manga y
con lo que sacamos de la manga vamos a poner ese maravilloso cuello que vemos ahora en imagen. Eso es lo que va el resultado final. Fijaros, es algo muy simple, muy sencillo, pero hará que una prenda que tenemos ahí en el armario con un pero se convierta en algo maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esos cambios? Cortar la manga, como veis ahí, en esa zona que como es fruncida, lo que nos va a dar es una tira larga, muy finita, pero larga, que nos va a dar para cerrar ese cuello, esos 2 centímetros que necesitamos, ese escote. Entonces, necesitamos ese trozo de tela que vamos a cortar, más esto que estáis viendo, una tira larga de una tela negra que sea acorde, en este caso con esta maravillosa tela de seda, algodón, viscosa, o sea, una composición de estas genial, que por eso hay que mirar tanto esta prenda. No vamos a perder una prenda tan maravillosa. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Colocamos la tela, como el volante es demasiado pequeño sobre el escote, esto es para visualizar lo que podría quedar. Y hacemos los frunces. Vemos que si añadimos ahí 2, 3 milímetros, 4 a lo sumo, de un bordecito negro, no nos cambia mucho el aspecto, sino incluso nos da un toque de luz. Y sin embargo sí que conseguimos el largo. Esa es la magia de la que hablo yo siempre en reciclado. Con un poquita cosa conseguimos. Como veis en esta imagen, ya tenemos montado lo que es la tira que teníamos de la manga, más lo que cortamos de la tela negra, que es lo mismo que la tira anterior, pero 1 centímetro más ancha. Cosemos en un extremo, le damos vuelta, dejamos esos 3 centímetros y pasamos frunce. Ese frunce nos va a servir para poner, adaptarlo al escote. ¿Para qué pasamos 2 costuritas de frunce? Porque esto es para los que no sabéis mucho. Bueno, para conseguir que no sea muy fácil colocarlo sobre el escote, todo bien fácil, fácil, fácil y fácil de coser. Entonces, pasamos 2 costuritas con una puntada muy larga. Luego, cogiendo el hilo siempre del mismo lado, tiramos de los 2 hilos que queden igual, fruncimos, medida de escote, colocamos alrededor del escote que hemos descosido la costurita que tenía anterior para luego meter eso en medio y cosemos encima justo, o sea, muy al cantito para aprovechar bien el ancho, justo en medio de los dos, siempre hay que coser en medio de las 2 costuras, importantísimo, o sea, para los no iniciados. Si cosemos en medio de las 2 costuras del frunce, como está marcado aquí con estas rayitas azules, lo que nos va a dar es que el frunce va a quedar siempre muy bien, no va a coger pellizcos torcidos, cosas de estas que dices, ay, ya no quiero volver a hacer un frunce porque no sé qué. Sí, sí, por favor, atreveros a la experiencia de reciclar. Estas cosas sencillitas que nos van a dar ánimos y que sobre todo el momentazo ese que te pasas en una tarde con una amiga y contando historias y haciendo eso, pues nos quedará fenomenal. Como veis, al coser entre las 2 costuras, pues ahí veis esta imagen maravillosa donde está la costura cosida, los frunces quedan maravillosos y ese bordecito que hemos dejado a mayores de negro que nos da la dimensión de que quede ese cuello más cerradito, más favorecedor. Las prendas no solo tienen que ser bonitas, que es importante, sino que nos favorezcan. Y en este caso, Fina estaba mucho más guapa, está muchísimo más guapa, con su blusa, con este volantito que cierra ese puntito, que ya veis, es algo muy sencillo. Una vez que lo has puesto, lo pones hacia arriba, lo planchas así subidito, le pones la parte de dentro para que quede y hace precioso, ¿qué queréis que os diga? Y sobre todo, hace que el escote quede como mucho más dulce. No a todos nos queda bien el escote a caja. Y no todos los escotes a caja quedan magníficos, por lo tanto, esto es una opción muy simple que os quería traer aquí para eso, gente que quiere hacer cosas fáciles, que además, en este caso teníamos la manga que era muy grande y que nos sobraba, pero para que quede este maravilloso escote, siempre en una blusa cortar un poquito de largo nos llega y hacer que la continuidad del mismo tejido quede en el volante hace que nos alargue más, que nos haga más esbeltas. Pequeños detalles, pequeños trucos de estilista para ti. Bien, ya lo tenemos, ya tenemos esta magnífica blusa ya sin peros, la manga ya nos ha quedado en su sitio, que no os he contado cómo se hace porque eso ya es cortar y poner. Lo del escote sí, es muy importante esto que os contaba, los 2 frunces en el escote, o sea, en el volantito, este año que se lleva mucho los volantitos, es una gran tendencia, tenedlo en cuenta, cada vez que queráis hacerlo, decís, ay no, porque le cojo pliegues, no sé qué, porque me queda torcido, no, si pasáis las 2 costuras y luego siempre tiráis del mismo hilo, del mismo lado, igualito os quedará precioso, y ya veis, tenéis una magnífica manera de cerrar un escote, quien dice un escote, en una sisa, este trabajo se puede aplicar, yo qué sé, en el borde de una manga, hemos aprendido una técnica y una manera de hacer.
Esto es lo importante. Y ya sabéis, a disfrutar reciclando. Nos vemos. Pues teniendo en cuenta que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, no podíamos por menos que hacernos una puesta a punto en condiciones. Y para ello, ¿quién mejor que Yolanda Albelda, directora de la Clínica de Medicina Estética del mismo nombre, y dejarnos asesorar por ella? Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. Muy bien, ¿vosotros qué tal? Pues nosotros aquí, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Genial. Estamos ya ahí tocando casi las campanas. Supongo que nosotros a tope con la Navidad a la vuelta de la esquina, y en tu centro no quiero ni contarte, ¿no? Sí, es el momento, es el momento. Todo el mundo quiere estar perfecto para estas fechas, ¿no? Para las cenas de empresa y luego, sobre todo, pues para las cenas familiares, tanto de Nochevieja, Nochebuena, Reyes, que son las fechas así más señaladas, ¿no? Y es el momento de la puesta a punto. Es verdad, decías tú, las cenas y comidas de empresa, que también hay muchísimas, y que también es un buen momento para subirnos la coquetería, ¿no? Y esa reafirmarnos. Sí, efectivamente. Yo creo que al final el verte mejor y el verte guapa, eso te hace sentirte mejor, ¿no? Y estar más segura y más seguro de ti mismo. Entonces es un buen momento para que todo el mundo quiera estar mejor, lucir su vestido, su modelazo, y aparte pues lucir belleza, salud y bienestar, ¿no? Tanto físico, tanto facial como corporal, ¿no? Y ya de cara a los días más especiales de estas fechas, ¿cómo nos ponemos a punto? Deberíamos ponernos todo el año, hacer un montón de protocolos. Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos para el próximo año. Pero ya llegados a este punto, con la Navidad a la vuelta de la esquina, a dos semanas vista, ¿qué podemos hacer para mejorar? Claro, hay tratamientos que deberíamos haber empezado ya antes, ¿no? Sobre todo viniendo del verano, con el daño solar que nos haya podido provocar los excesos. Pero sí que es verdad que hay tratamientos que todavía podemos hacer. Algunos otros los tendríamos que haber empezado ya, pero hay tratamientos estrella, como por ejemplo la toxina botulínica, el Botox o el ácido hialurónico, que todavía estaríamos a tiempo, porque tenemos como 15 días, estoy pensando en Nochebuena, ¿no? Que bueno, podríamos ver los resultados positivos, porque por ejemplo con el ácido hialurónico un 30% ya lo ves en el momento, sobre todo para la recuperación de pérdida de volúmenes o aumento pues incluso de labios. Pero claro, estos tratamientos o la toxina, ¿no?, que hace una relajación de la musculatura, el tema de estos tratamientos es que a veces pueden provocar una pequeña rojez, una pequeña inflamación, un pequeño hematoma, que tienes que darle tiempo para que se reabsorba y desaparezca. Por eso son tratamientos que no se pueden hacer 3 días antes ni 2 días antes. Lo ideal es hacerlos ahora, todavía estaríamos a tiempo, y desde luego tratamientos que aporten luminosidad, que mejoren la calidad de la piel, como por ejemplo un peeling químico, una luz pulsada, aún todavía estaríamos a tiempo, ¿no?, para mejorar textura, rugosidad. Es decir, hay bastantes tratamientos que se pueden hacer, una mesoterapia de vitaminas, un cóctel de vitaminas. Todo esto, claro, son tratamientos que suponen agujas, pinchazos, entonces hay que darle su margen siempre, pero todavía estaríamos a tiempo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué te va a encontrar la gente que te vea? Lo que te tienen que encontrar es que no te tienen que encontrar nada. Te encuentro muy guapa, cuestión, pero no sé qué te pasa. Que efectivamente, ¿no? ese es el punto. Te encuentro bien, pero sí, no sé. Estás lo muy que guapa, claro. Qué favorecida estás hoy. ¿Qué te has hecho? ¿Te has cambiado el pelo? Que sí, no sabes muy bien que, por dónde va. Que estén tan despistados que no sepan lo que te has hecho, ¿no? Que te vean mejor, que te vean mejor cara. Que incluso te digan, bueno, pues yo tengo pacientes que te cuentan sus historias, ¿no? Y como yo siempre decimos que la naturalidad es lo más importante, ¿no? Y la armonía del rostro, te cuentan pues cada una cómo lo vive, ¿no? Pues desde que han cambiado el corte de pelo, que a lo mejor no es cierto, que han engordado y a lo mejor han adelgazado, o sea, e incluso alguna paciente te dice, jo, es que el mejor piropo que me han echado es, oye, tienes cara de enamorada, ¿estás enamorada? ¿Tienes algún rollete por ahí? Entonces yo siempre le digo, éxito garantizado por tu parte, pero desde luego por la nuestra, porque claro, tienes que tener esa cara, como si te hubieras ido de vacaciones 15 días o 20 días, pero sin haberte ido. O lo que yo siempre les digo a los pacientes, ¿estás cansada? Todo el mundo estamos cansados, estresados, agobiados, dormimos poco, vale, pero tienes que tener la cara como si no te pasara eso. O sea, que te levantes por la mañana y digas, tengo la cara de regresar de Cancún
o de las Maldivas, pero no he estado allí y estoy agotadísima, pero solamente lo sé yo, ¿no? Ese es el punto de inflexión, ¿no? Que no se note, que se te vea mejor. Desde luego, claro, cuando haces tratamientos para mejorar la textura, las marquitas o las venitas o las manchas desaparecen. Pero eso en general no importa tanto contarlo, ¿no? Eso es como más exterior y es como... Pero lo que a la mayoría de la gente le da miedo, que es pues una toxina o unas arrugas que desaparecen, un código de barras o unos volúmenes perdidos, un pómulo otra vez un poco marcado, etcétera, o recuperar el óvalo facial, que es algo que preocupa mucho. Esto tiene que ser tan sutil y de una manera tan gradual que no se tiene que notar. Y vamos, yo creo que en nuestro caso el éxito está garantizado, no se nota. O sea, se nota mejor a la paciente, pero no se nota. Bueno, esto es así una pequeña pauta de tratamientos que se pueden hacer. Se puede mejorar mucho físicamente, tanto facial como corporalmente, con unos pequeños unos tratamientos muy sencillos que se pueden hacer en clínica con una vista de 15 días para mejorar. Lo ideal, desde luego, es coger una pauta y cuidarte durante todo el año, y de eso tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso, supongo que para el año que viene, y como otros años, será cuestión de coger un calendario y hacerte unos propósitos e intentar cumplirlos, tanto a nivel facial como a nivel corporal. A nivel corporal incluso más, porque es más complicado, ¿no?, el conseguir resultados y luego mantenerlos. Pero es verdad que a nivel facial estaría muy bien hacerse un calendario, ¿no?, sin abusar de ello, por supuesto, pero saben en qué momento qué debería de hacer. Y sobre todo, de cara a estas fechas o otras que sean importantes para nosotros, no esperar al último momento. Tú me empezabas diciendo, estáis a tope, estamos a tope. ¿Por qué? Porque todo el mundo se acuerda al final. Pero nos pasa con los regalos de Papá Noel y de Reyes, con todo, ¿no? Que siempre lo dejamos al final y es como tres días antes está todo el mundo como loco. Pues esto pasa un poco. Pues espérate que llegue la primavera y nos empecemos a sacar ropa. Y empezamos con operación bikini de nuevo y operación cuerpo, ¿no? Pero ahí estaremos nosotros para en enero recordar que es el momento de empezar. No quizá ahora, porque realmente los tratamientos demandados en este momento son los faciales. Aunque cada vez, y eso es algo que me encanta, cada vez tenemos más pacientes que cuidan su cuerpo todo el año. Lo cual es una maravilla, ¿no? Porque después los resultados siempre son mucho mejores. Pero sí que es verdad que hay una demanda importante de medicina estética, pero a nivel general. Estamos hablando de que las estadísticas, la SEME y otras asociaciones, están hablando de un 30, un 40%, que es un incremento muy importante. Es decir, cada vez estas técnicas se ven como menos invasivas, menos agresivas, más naturales, y esto es maravilloso para nosotros. Pero sobre todo, en estas fechas aumentan muchísimo más, pero sobre todo facial, es lo que más demandan, ¿no? Es lo que más queremos vernos y porque realmente es lo que vamos a mostrar mucho más durante todo el año. Pero estaría bien empezar un poquito antes también. Bueno, yo quiero acabar con un grito a la esperanza. Quedan como dos semanas para Nochebuena y aún hay tiempo de hacer alguna cosa para mejorar y lucir radiante. Desde luego. Así que nos hemos apuntado todos los tratamientos que nos ha contado Yolanda. Yo creo que la próxima semana vas a tener que volver a vernos y decirnos qué tenemos que hacer de flash, pero bueno, de momento vamos a hacer estos tratamientos y ponerlos en nuestra lista para en estos 15 días prepararnos para lucir estupendas estas Navidades. Nos veremos la próxima semana, gracias. Seguramente, a vosotros. Nosotros vamos a ver qué se lleva en decoración navideña, nos lo va a contar Teresa Valde. Pues tiempo de hablar de decoración y de interiorismo. ¿Con quién mejor que con Teresa Valde? ¿Qué tal? Muy bien, pues hoy no te traigo una casa, Ana. Hoy te traigo, de verdad, unos deseos, voy a decir yo, unos deseos. Yo iba a decir lo que no se debe hacer. Llenos de paz y amor para el 2019. Por favor, voy a dar una serie de deseos, por favor, para que ustedes no sigan repitiendo en los bares a nivel de decoración. Entonces, vamos a ver qué no se puede hacer en decoración, porque ya lo tenemos súper pasado. Tengo que decir lo primero, que todo esto que te voy a poner aquí, yo ya lo he hecho. O sea, es que
ya lo hemos hecho todos los decoradores hemos hecho esto, y los no decoradores, y todo el mundo, pero ya, por favor, ya, stop, ya no más. Entonces, ¿con qué vamos a empezar, por favor? Stop Mundo Palé, no más palés, por favor. Pues Mundo Palé, para empezar, esta lista en la que son tendencias de co, que ya estamos hartos de ver pues en todas partes, sobre todo en bares y en los bares, porque es que ya parece que no hay otra vida, ya no hay otra vida, y los palés son la muerte, o sea, de verdad, al principio pues tenía como su gracia, ¿no? Este modo reciclado y tal, no sé qué, pero ya es que de verdad, es que ya parece que no hay mundo sin palés, es que no puedo entender, o sea, hace 800 años pues tenía su sentido, pero ahora ya es que las bodas, los palés, no, ya no queremos más palés, por favor, apóyame en esto, Ana, por favor. Te apoyo, fuera palés. Fuera palés. Los hemos quitado de nuestra vida. Ni da igual que los pinten, ni pintados, ni sin pintar, ni con cojín, ni sin cojín, ni con respaldo, que ya es lo peor, ponernos respaldo a un palé, quererlo ya decorar, o sea, no palés. No palés, más cosas no. Papel de pared tropical. Mira, es que es una cosa que yo reconozco que me encanta. Es que es cosas que en su momento me han encantado, pero ya es que les he cogido como odio. O sea, ya no hay bar sin papel de palmeras, tropical, de pájaros, que no es que no me guste esto que te estoy poniendo, pero es que ya estamos hartos del tropicalismo. O sea, no. Quizá es que empezaron a llegar, se pusieron de moda y es como todo. También es verdad que es mucha culpa de cómo somos nosotros en general, ser humano, condición, que es culo veo, culo quiero, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo ves en no sé dónde y ya os lo pide todo el mundo. Pues no. Los papeles tropicales lo hemos visto tanto que nos aburre. Fuera papeles tropicales. Sí, es que eso te iba a decir, que es que la culpa no es de los decoradores, pobres almas inocentes, que no tenemos la culpa de nada. La culpa es de ustedes, señores, de ustedes, clientes, que ven un bar chulo y quieren que se lo hagan igual. ¿Quién hizo este bar? Este. Pues que me haga uno así. Pero si ya hizo ese, deje que le haga uno distinto. ¿Para qué le pide el mismo? Pues no, te piden el mismo. Entonces, por favor. Los decoradores son gente creativa, con imaginación, dejen que usen su imaginación. No hay que pedir el mismo local, la misma decoración, y desde luego no queremos ver ya más, de aquí en adelante, papeles tropicales. Sí. Relojes cutres, esto es que muerte es, y destrucción es que a los esto, relojes cutres. Es que esto es muy chungo, o sea, los relojes esos que proliferan ahora por todas partes, como Pintas o de París, o que ponen no sé qué, o este que te traigo de tablas o tal, todo este rollo de relojes vintage que son la muerte. O sea, si tú de verdad tienes un reloj que quieras poner porque de verdad tiene un valor, o sea, de verdad es una cosa pues de familia, o que tiene un significado especial, pero no estos que se venden como churros en todas las tiendas y que ya, o sea... ¿Qué aporta esto a la decoración? Nada, más que decirte que ya llevas 3 horas tomando vinos y ya deprimirte. No, quiten esos relojes de los bares, por favor, que nos amargan la vida. Llevan 3 horas, si funcionan. Porque si funciona. Esa es otra. Ah, esa es otra, claro, otra. Si funciona. Nada, relojes cutres de pared, nada, a no ser que tengan un uso muy justificado, fuera relojes de pared. Sí. Carteles motivacionales. Es que esto, mira, hoy yo vengo muy, Ana Iglesias, porque vengo muy en modo Grinch navideño. Porque hoy vengo muy en modo Grinch, porque ya está bien de que todos los bares sean hechos de Mr. Wonderful, que estamos hartos de todas estas frases motivacionales, que no queremos... Ay, de verdad, solo queremos estar ahí tranquilamente tomando un vino, una cerveza con nuestros amigos, reírnos un poco de la vida, poner a caldo a alguien, o sea, pero no necesitamos tantas frases motivacionales en los bares ni en la decoración, por favor, no. Fuera frases motivacionales. Y en las pizarras, y siempre en las pizarras, ¿eh? Ya estamos hartos de las pizarras, todo esto, por favor, olvídenlo ya para el 2019. Para el 2019 vamos a desterrar también las bombillas Edison. Ay, por favor. Y que sepas que a mí me cuesta. A ver, me cuesta. ¿Te cuesta desterrarlas o te cuesta verlas? Me cuesta desterrarlas. A ver, si es que a mí todo esto que te traigo me encanta y me ha gustado, pero es que lo que no puede ser es que sean todos los bares iguales, ¿entiendes? O sea, a mí me encanta la pared tropical, me encantan muchas cosas de las que te estoy diciendo, pero lo que no puede ser es que en todos los bares tengamos la misma bombilla, el mismo palet, el mismo tal, no puede ser. Entonces, esta bombilla nos ha traído muchas alegrías y es muy chula, pero a ver, que ya está bien, hay más cosas en la vida, en la viña del Señor, es hay muy, más lámparas, hay sí, de todo. Es muy chula y estoy de acuerdo contigo, se llevaron ya de hace tiempo, las empezamos a ver en todas partes, se mantiene ahí... Pero yo todavía no me he cansado de ella y eso lo voy a reconocer, todavía no me he cansado de ella. Es que te das cuenta que si tú coges todas las cosas de la lista que te traigo, haces un bar.
las mezclas todas y ya haces el bar, ya no tienes que pensar más. Entonces, no, por favor, pensemos un poquito, no vamos a hacer siempre el mismo bar. Más cosas, mobiliario, ¿qué hacemos con las porque sillas? Esto es que esta es otra cosa, o sea, la bombilla, ¿a qué va unida? A esta silla, por favor. Esta silla, que yo la he puesto también mogollón, es que todos hemos puesto esta silla, la silla Ames, por favor, que al final, a ver, que es una falsificación de la silla Ames, no es la silla Ames, pero bueno, esta silla, ¿quién no la ha visto en un bar? ¿Quién no se ha sentado en este bar? ¿Quién, decorador del mundo mundial, quién no la ha puesto en un bar? Porque es que todos la hemos puesto, yo también, pero ya está bien de esta silla, por favor, el mundo silla es muy amplio, hay miles de sillas en el mundo, pasemos ya de la silla Ames, por favor. Y pasemos también, si hemos desterrado el papel tropical, sí. ¿Qué me dices de las sillas y lámparas de rattan? Mira, el papel tropical y las sillas de rattan te diré que son de mis tendencias favoritas ever, me encantan, pero es que ya no puedo más. Y ya las de rattan falso, o sea, esta en concreto que te traigo, por favor, no más terrazas con esta silla, que es horroroso. Yo entiendo que a la gente de los bares les encanta porque puede quedarse allí fuera y tal, pero es que es horrible, es horrible. Entonces, número uno. Si usted pone una silla de rattan, que sea de rattan, que no me sea este plástico que imita rattan, que es lo peor del universo, o sea, de verdad, o sea, esto es lo peor del universo. Y esa es una silla de rattan, bueno, a mí me gustan las de verdad de rattan, pero entonces compre de verdad la silla de París, la que cuesta 200 euros, ¿entiendes? La sillita, y te pones ahí todo el bar con esa, pero como luego no es así, que yo sé lo que hay por ahí, pues entonces no la ponga, ponga otra silla, por Dios. Bueno, estoy riñendo, sí. Mucho, te das cuenta, ¿eh? Estoy riñendo mucho, vengo, sí, muy grinch. Vienes muy grinch, efectivamente, pero de ahí cuido ese espíritu grinch que sale por todas partes. Bueno, si no le gusta el tropical, las sillas de rattan, ¿qué decir del jardín vertical, no? Mira, el jardín vertical aquí todavía no nos ha invadido mucho, un poquito sí que nos ha invadido, pero ya antes de que llegue a fondo esta tendencia, ya la queremos suprimir. Porque, número uno, o sea, ya si es artificial, ya es la muerte. Mira, aquí tenemos la silla Ames y el jardín tropical, ¿te das cuenta? ¿No? Ya tenemos esta tendencia. Si cambiamos la bombilla, ya, si ponemos la bombilla, ya tendríamos otra. Ya, bueno. Todas las tendencias de la muerte. Entonces, el jardín tropical, si es de verdad, de plantas naturales, pues tiene sentido. Si encuentras un sitio donde de verdad poner un jardín, de verdad, pero eso es de plástico, eso ya es la muerte. Nadie puede apoyar la tendencia del jardín, del jardín vertical de plástico. Eso es que, de verdad, no. Pero tampoco para las tiendas, ya lo digo, que también las hay en las tiendas. No. Sí. Y el musgo muerto no es una planta viva, también lo digo. Dice, no, pero es musgo. No, ese musgo muerto que vende, o sea, no. Si viene una baldosa y dura toda la vida, no está vivo, no se engañen. Es verdad, es que eso no está vivo. Musgo muerto tampoco. Seguimos, azulejos blancos. El azulejo este también metro, lo ha desterrado. El azulejo metro, este mítico azulejo que se llama azulejo metro porque es el que está en las estaciones antiguas de metro de París. Y ahí, bueno, así, a ver, en esta foto ya se ve mejor. Por favor, otro bar con ese azulejo. ¿En cuántos bares hemos visto ya este azulejo metro? Por favor, es que... Ay, un poquito de imaginación, señores de los bares. Y sigo diciendo, aquí me voy a poner corporativa y voy a defender a mis compañeritos decoradores, que la culpa no es de los decoradores. Bueno, de algunos seguro que también. Pero sobre todo la culpa es de los clientes que piden, quiero un bar como ese. Pues no, sí. Señor, deje que le hagamos un bar nuevo, distinto, especial, o sea... Bueno, yo también voy a decir que ahora van a ver todas esas tendencias en los bares y muchos las tienen desde hace tiempo y pobres, a lo mejor tampoco las pueden cambiar, pero... No, pero yo hablo de las nuevas aperturas, de las hablamos nuevas en aperturas, 2019, ¿no? Por favor. En 2019 no se puede ver ningún bar que abra con todas estas Hombre, cosas. Hombre, no, ya no. Ya no. Las vajillas reciclada. ¿Qué se pasa con las vajillas de la leche? El tarro, otra vez el tarro de la mermelada que te ponen tal, tres tazas que quedaron de casa de la abuela, luego tal. Todo esto nos parecía muy gracioso al principio, beber en tarros, no sé qué, ¿sabes qué pasa? Que aquí, como ya llevamos varios años de retraso en las tendencias, pues aún nos parece gracioso, pero no, ya no queremos más tarros, no queremos... Yo ya voy a casi a pedir que vuelva el vaso de tubo de cubata, o sea, porque ya de verdad, ya va a ser lo más, el vaso de tubo de cubata es el barato de todo, porque es que ya, no me digas que no estás harta de que,
Ya, el tarro, otra vez, la vajilla de Duralex, el no sé qué, sobre todo del reciclaje, de todos estos, de las sillas, de las tres sillas distintas, el sofá que se cae a trozos, de este concepto de reciclaje que ha invadido los bares, ¿sabes? O sea que... Es que, ¿sabes qué me pasa a mí con ese punto? Creo que hay que hacerlo muy bien para que resulte. Entonces, sí. Hay locales que te resultan chulos porque tienen mucha personalidad, porque mezclan bien, porque lo ves muy auténtico y muy también con la personalidad a lo mejor de quien lo lleva. Y de repente ves el típico bar hecho así con sí. cuatro cosas, que es impostado, que no pega nada con quien lo lleva, que mezclan mal, que al final es como un poco un cajón desastre. Y entonces ahí es cuando ya falla para mí la tendencia. Sí, yo soy súper fan de los proyectos personales, o sea, de los proyectos personales, individuales, que sean distintos. Pero esto ahora viene con el último punto que te traigo, que es no a los bares hechos en serie, todas estas franquicias que hay como de decoración vintage falsa. Esto es la muerte, todos esos sofás que le ponen como de polipiel envejecido, con todo esto, mira, este tiene el reloj, también sé que le falta la bombilla, pero podríamos ponerla en algún momento. O sea, todo esto que tiene cero personalidad, es justo lo contrario de lo que estábamos defendiendo. Siempre te encanta ese, o sea, aunque nosotros vamos a un local que tenga todo esto que te pongo, y te puede encantar o te puede espantar. O sea, todo lo mismo, según cómo lo mezcles en la batidorita, te puede encantar o te puede espantar. ¿Por qué? Pues depende de la personalidad. O sea, si es un local que de verdad tiene personalidad, que le encuentras, que tiene un sentido, que han pensado por qué ponen eso, pues te va a encantar. Pero claro, cuando ya el tarro de cristal lo venden en el Tiger, que no puede ser más media, señor, pues entonces si quieres hacer algo original, no vas a poner el tarro de mermelada que lo venden en el Tiger, porque es que ya está por todas partes. Entonces... Pues eso, señores, piensen un poco más. Y ante la duda, siempre para arriba, compre local. Que es verdad, que de eso no nos aburrimos. De eso no nos aburrimos. Bueno, nos compran una copa súper buena y pongan un mantel súper chulo y pongan algo así. No, o sea, el palé, no puede ser un recurso decorativo el palé. Puede ser un recurso decorativo cuando eras estudiante, que yo tuve una mesa de palés en mi casa, que le puse unas ruedas de esas gigantes industriales y todo el rollo. ¿Quién no ha tenido esto en su casa? O en tu primera terraza, o tal. Pero no puede ser que con 50 años tú te compres un sofá de palé. No, señor, no. No, lo siento, pero no. Por ahí no paso. Es que no has triunfado en la vida. Pregunta qué has hecho mal, entonces. Bueno, en cualquier caso, es verdad que yo creo que el consejo es siempre dejarse asesorar por profesionales y desde luego no pedir copias, ¿no? Quizá ahí está la clave. Ahí está la clave. Así que dicho todo esto, después de haber reñido tanto, te invito a un vino. Bueno, pues nos vamos ya de vinos directamente. Y que el programa siga avanzando, porque además hoy tenemos con nosotros a Yolanda Albelda para que nos cuente cómo prepararnos para la Navidad, así que estupendo. Pues como siempre acabamos con la mesa de corazón con Laura Pérez. Hola, tal? Muy buenas noches, Ana. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángelo Pulito. Buenas noches, Ana. Pues con ellos vamos a repasar algunas de las noticias más sorprendentes que vienen en la prensa, Rosa. Y yo no sé si es sorprendente que Elena Tablara se lo pasara también en Cuba casándose. ¿Sí o no? Tremenda boda hecho, ¿eh? Tremenda boda, pero yo no sé cómo este personaje tiene una portada de Lola. Yo tampoco. Ahí lo dejo. Ahí lo ¿Te dejo. Ha quedado, te ha quedado súper. Nivel de es portada que... de Ola, la verdad. No sé. A lo mejor ella no, pero sí los Hungría, que son una familia de mucho peligro. Eso sí, eso es verdad. A mí lo que me llama la atención es que los Hungría, que tienen mucho pedigrí, pero sí. que siempre son tan discretos, sí. tan este rollo sí, así sí. tan medido y tal, y de repente despendole con esta chica con la que creo que están encantadas, ¿no? Encantados. Bueno, hubo varias versiones. Algo dijeron también de la madre, que no estaba tan encantada, sin embargo, en las fotos se le ve encantada, por lo Hombre, menos. Hombre, iba a estar allí escupiendo. Ya, bueno, pero decían que no estaba muy contenta con la elección, pero de todos modos, esté o no esté contenta. Es lo que si le toca. Si él está contento. Y él además dijo que tan pronto ella le dijo que quería hacer la boda en La Habana porque le recordaba, bueno, pues por la motivos familia. Sentimentales y tal, que él no tuvo ni un minuto de dudas. Él está enamorado y entonces él está enamorado. Sí, él está enamorado. Tuvo un pequeño percance porque en la playa justo antes de sí. casarse
se casi se rompe un pie. Se lo cortó, ¿no? Se cortó un pie, efectivamente, con un cristal. Pero claro, como todo es maravilloso dentro de la boda de la tablada, por magia, por algo que aún no sabemos, sí. A lo mejor por la magia que tiene Ola, se le pasó todo. A lo mejor por la magia de nada, a lo mejor es que el corte era mínimo. Es que yo, sí. A lo mejor era un corte. Mira, si, si hubiesen unos premios de... la mala del año, este año lo ganaría la tablada. Porque, sí, sí, porque, sí, porque oye, es un título, todo... es un premio muy disputado, ¿eh? Sí, claro, sí, yo también te lo diría antes. Claro, yo ¿quién sería? ¿Quién, sí. ¿Quién estaría nominado? ¿Mónica Hoyos? bueno, y Miriam. Mónica guión Miriam. Es un personaje. Bueno, Macoque, Mamá Pantoja tampoco también. Es muy... Bueno, hija, es que tenemos ahí un filón por todas ¿no? partes, yo te creo. Y mira, y tablada te diré, a mí tan mala me parece tablada como Zanetti. Sinceramente, me parecen tanto monta tanto. Ella hace la boda y la otra hace una contra tal, sale sacando con sus barrigas en todas partes, que dice que no quiere publicitar nada de su vida, nada de su tal, y no hace más que salir con su barriga en todas partes. Yo lo que no entiendo es esta guerra entre estas dos mujeres, porque si él se fuese con Zanetti estando con Tablada, pero ya estaban separados, entonces ese rencor y esa guerra y tal, pues ya de batalla pues lo lleva claro, otro. Sí, Laura, tú no lo entiendes, pero esos rencores están ahí. Mira, Mónica Hoyos, de la que estábamos hablando, hace 10 años que se separó. Pero hace 10 años que se separó. Que Mónica Hoyos no pasó página ni estuvo con otro ni nunca. La va a pasar jamás. Bueno. A ver, habrá tenido sus cosas. Bueno, decir. Y pero estáis no olvidando, espera, es que estáis olvidando de Mónica Hoyos, aquel affair que tuvo con Cayetano Martínez. Sí, sí, claro. Hombre, ¿no os acordáis que se fueron a África de vacaciones? A la casa esa que tienen. O sea, sí, en Kenia. Pero es verdad que por mucho que Raga no avanza, y yo estoy un poco con Rosa, es muy sorprendente que estas dos chicas, que además no ha sido una relación detrás de otra, sino que ha habido más en el medio, que cada uno ha tenido su... Y ahora de repente parece que estas dos justo es como... Uf, sí. Mira, ¿sabes qué te digo? Le quito el galardón de mala del año, porque no se lo quiero dar a otra. ¿A quién se lo quieres dar? Pensé que se lo dé a Rosito este año. ¿A Rosito? Sí. Sí, yo bueno, también. Pues ahí te lo yo también, compro. Yo también, pero bueno. Ahí te lo compro. Sí. Yo también. Rosito, que se le ha ido la olla, ¿no? Porque sí, que también es otra que lleva separada historia. 20 años y vamos, como si fuera antes de ayer. Pero no mala de... Mala, es que ya llegó un mala punto de mala. No de mala persona. No de mala persona, es que de mala de mal. Personajes malos del año, personajes del corazón. Personajes chungos. Sí, es que a mí yo no creo... Chungos. A ver, los personajes de los que hablamos nos cuentan historias o hacen cosas y nosotros aquí los comentamos. Hay cosas que o no la cuentan bien o son mentiras o nos esconden cosas, y estos personajes que no son claros no me gustan. Y Rosito tiene una historia detrás... Es muy turbia, sí, es más turbia. Que es tan poco clara, poco, y muy mal contada, clara. Y muy poco mal clara. Contada, que se lo merece. Y además, bueno, se lo dije, si lo dice su hija que le quiere dar otro galardón, a lo mejor distinto. O su hermana. O su hermana. Camila. O su tío. Bueno, hay por no hablar ninguno. A todos esos grupos. Pero bueno. El grupo entero. Oye, ¿qué pasa en el clan de los Campo? Que están muy de capa caída. Si este año tendríamos que darle un premio, parece que este ya es el de fin de año, pero si este año tuviésemos que darle un premio al clan a la deriva... Es que yo lo que creo es que es racha. ¿Sabes cuando realmente dices estoy en mala racha? Te sale una cosa mala y te salen todas y van todo en cadena. Estas las pobres están en un momento de racha. Y además, ¿sabes qué pasa? Que ellas son como también un poco dramáticas. Sí, son muy dramáticas. ¿Sabes? La situación, ella está enferma y la situación está... Pero al mismo tiempo, no se centra un poco en la parte positiva de eso. Esa operación pues después es una liberación para Terelu. Efectivamente, es una operación muy dura. Pero lo viven todo como con muchísimo drama. Sí. Y entonces... Eso hace que la recuperación también sea como más dramática, lenta y más dramática. Es más dramática y yo creo que además se retroalimenta de quitarle un hierro, poco, ¿no? En lo malo todo. Sí, ¿no? Sí. Porque es
Carmen Borrego ya no quería ni ver la entrevista que ya, dio, es que porque ya se arrepiente, ¿para qué la das? María Teresa Campos le quita el programa tal y entonces y qué horrible en barrena, todo. Entra en barrena, sí, sí. Terelu también. Y por encima está Edmundo, que hombre, ahora está ocupado diseñando faldas, ¿no? Pero, no aporta mucho. Aporta faldas, diseña faldas. Pinta faldas, ¿qué diseña? Pinta faldas. La falda te la compra hechas. No, a lo mejor las hemos cosas. Pasado de pintar la moda a pintar las faldas. Él diseña y vende todo en Chino Elena, sí, que a lo mejor ahora se venden los chinos de toda España. Claro, de todo a ver si los va a vender ahí a mayoristas, ahí en Cobo Calleja y después están en todos los chinos. Bueno, mira, lo puede vender donde quiera, yo creo que mucho diseño ahí no hay, porque realmente tampoco creo que haya vendido muchas camisetas tampoco y faldas, le auguro pues un futuro incierto. Pues, bueno, en cualquier caso, menos. Yo creo que ha sido de las declaraciones, o sea, las declaraciones del mundo por lo menos sí quedan para comentar, ¿no? Hombre. Dice que la niñita va a quedar muy guapita. O sea, cuando la niñita no se operó de nada de estética. Cuando le preguntan por Terelu Campos... Que ya no es tan niñita, este es el inciso que hago yo. Dice, no, yo creo que la niñita va a quedar muy guapita. Bueno, ni es niñita exactamente, ni va a quedar guapita. Pero él habla que no así, es... que era sí, pero que no es una operación de estética lo que se hizo. Realmente no sé si está pensando en las faldas. Bueno, pero estéticamente también tiene una parte, quiero decir. Aunque la cosa es palabras mayores, pero también tiene... Pero después él habla así. Pero yo te digo que realmente, que sí que son muy dramáticas. Digo que todas esas cosas que contó Carmen Borrego, porque Carmen Borrego también... Contar con todo lo que le dio la gana, porque realmente largó todo. Porque decir lo que dijo de que María Teresa Campos decía yo le daría mis pechos y mis pezones a mi hija, y no sé qué, eso ya no se cuenta. No. Y realmente lo cuentas y quedas como, hija, a Carmen Borrego le pasó tan dramático, es lo que dices. Como los de Gran Hermano, cuando dicen, es que te olvidas de las cámaras, que estás en la casa y tal. Pues ella le pasó, se olvidó de que estaban haciendo una entrevista. Claro, y ella estaba hablando con Mila y se olvidó de que estaba haciendo una entrevista con amiga Mila. Y contó allí lo más tal. Y ahora... La madre después la puso a pedir. Oye, hablando de Mila, que le ha hecho una entrevista a Jorge Javier, creo que te lo sabes todo, ¿no? Sí, o sea, esto lo leí porque me interesó, porque al final... Al final el resto lo leo, madre. Esto sí que me interesó. Mira estas lecturas de tren que piensas que te vas a leer los titulares y te enganchan. Hombre, Y mira que larga, cosas, ¿eh? Cosas mira que la larga, las fotos, bueno, de... Bueno, te lo sabes todo. Sí, me ha interesado... la entrevista que al final iba a ser una conversación entre dos amigos según la venden al principio y en pie de página también ponía en plan, la conversación que tienen los amigos y colaboradores de Sálvame y al final resulta que no se está contando Jorge Javier que sigue estando enamoradísimo de su novio Paco que está enganchado Paco. Claro, Paco está ya, dio la vuelta, Paco dijo, pasa mira, muchísimo. 10 años Paco. Y ni un día más. Creo que con Paco no se portó muy bien. No. Porque le cogió una época que él está la peor época de su vida. No, se debió de portar muy mal porque dice que está arrepentido. Claro, pero yo creo que a Jorge también le está pasando lo que le pasó hace unos años a Loles León. Que es en plan, sí. ¿En el todo donde nos remontamos? Mira, ¿dónde? Cuéntanos, desarrolla. Esto se lo merece. A ver. Desarrolla. Loles León siempre fue un personaje muy... Y ella en muchas entrevistas siempre lo dijo, que le avergonzaba su aspecto físico, su cambio de físico por su peso, que coge muchos pesos, y a raíz de... su adelgazamiento, adelgazamiento. Y resulta que se hizo toda su vida estaba alrededor de esto, es en plan, cada conversación que tenía era en plan, ahora que estoy así, ahora, y a Jorge le está pasando lo mismo. Sí, ahora ya, que estoy estupendo, ahora estoy estupendo, cada dos minutos no recuerdo que ha perdido 15 kilos. Muy bien, por una dieta que no vamos a decir, porque hay que ir al gimnasio y a tomarse. Hay muchísimas cosas, de todas formas. Adelgazó mogollón, ¿eh? Adelgazó, pero no se está recordando cada instante, sí, ahora está bien, que antes estaba mal, que Paco lo dejó, y cuando ve las fotos con Paco, lo primero que piensa es, ay, qué mal estaba yo ahí. Pero no estabas enamorado de Paco, y cuando ves la foto, te ves solo tú como una persona muy gordita. Sí, bueno, yo creo que el problema lo tiene él más bien. Efectivamente. De todas formas, al final la entrevista se mueve, habla... del conflicto que tienen Mila y Makoke, que ya
podemos arrastrar el tema de macoque después, ahí lo dejo. Ahí lo dejo para darle espinita. ¿Quién pilla macoque? Otra que le soltó allí, que soltó allí lo que no debía. Y nada, que al final Jorge lo que dice es en plan que hay que ser también un poco objetivo con los personajes del corazón y tampoco se puede vivir con tanta vehemencia, con tanta incluso a veces maldad, cosas que son noticias del corazón que tampoco tienen a nivel ni económico, ni social, ni cultural trascendencia. Hay que vivirlo como noticias que son. Claro. Páginas, informaciones que aparecen en una página y para cuando estás en la peluquería, cuando estás en el tren, cuando estás pasándote un rato tranquilo y no vivirlo. Y en un rato tranquilo dices, mira, que Belén Esteban ya tiene vestidos de novia, todo un desplegable de vestidos de novia, que por cierto creo que confía en la casa que la vistió la otra vez, que ya, en fin. Y también puedes decir que Kiko Matamoros tiene una nueva novia, italiana, 25 años, morena. Sí, pero no se vio foto ni nada de nada. Yo creo que es un poco, ¿no? Es una ilusión. Es un poco ilusión. De aire, ¿no? Yo creo ¿Tú que es crees? Un poco, yo creo que la ilusión que tiene tan grande es la de Sofía y como Sofía. Yo no sé si la ilusión que tiene tan grande, pero madre mía, cuánta, o sea, hablando de rencores, de inquinas y de tal, cuánto rencor y cuánto mal rollo tiene dentro con respecto veneno, a su hijo, porque sí. Sí. Y que es algo que es incomprensible para mí. También el hijo es un poco de darle a comer aparte. Ya, tampoco puedes ir por la vida a... No, yo a ver, yo creo que el hijo, pero hasta fíjate. Ahí puedo leer. Hasta ahí dijo, pero bueno, fíjate, bien. Pero fíjate, en esto que yo creo que se equivocaron y se equivocan muchísimo los dos. Sí. El hijo, por lo menos yo le he escuchado decir, creo que me he equivocado en cosas. Es verdad que yo creo que tiene mucho dolor dentro y que a lo mejor no es el momento de sacarlo. Cuando él contaba, bueno, mi madre dice, sabes, no te metas en esta historia y tal. Pero por lo menos él, aparte de que yo sí que me dio la sensación de estar destrozado, era como, él sí reconoce, yo me he equivocado en cosas. Y yo lo veo tan desesperado. Y sobre todo que el niño tiene mucho rencor dentro de que no le dio le su sitio nunca dolor. A su padre. Su padre nunca le dio el sitio. Sí, bueno, pero eso, y yo, eso le perjudica y yo a él. Lo que, claro. Y yo lo que le veía a Kiko con respeto justo a eso es como, es que, vamos, me la sopla, ¿sí entiendes? O sea, sí. un desdén, no le veo rencor, ni siquiera rencor hacia eso, le veo... cabreo porque me estás fastidiando saliendo en la tele y dándome tal, pero lo que me es castillo, es que quita de ahí mosca, le faltó decir. ¿Sabes qué pasa? Que el hijo también no debería de ir a contar esas cosas a la televisión, o sea, ya, habla con su padre y él sigue mareando la perdiz porque si no, ¿de qué vive? Pero es que el hijo está claro que en un momento pues, es un poco de rencor y quería hacerle daño a su padre, lo que pasa es que el padre podía frenar un poco el tema, que es el padre, no sé. Pero es que vamos a ver, es muy probable que él vivió esa realidad y que le haya hecho daño a su padre en ese sentido. Sí. Entonces tú, si quieres... pues un día le dices a tu padre, mira esto, y tu padre, pues si es normal, te dirá, pues lo siento mucho que hayas vivido esa realidad, claro. Yo en realidad no quería hacerte este daño y ya está. No voy por los platos diciendo todo esto cada vez. Es que estos están acostumbrados a ir por los platos todo el día y es como su... Porque claro, bueno, estás acostumbrado porque rentabilizas eso. Es como el patio de su casa, está todo el día. Y ahí es justo donde pierden la razón, porque en el momento en que lo rentabilizas... Y la credibilidad, y que estás de ellos hasta las narices. A mí ya me resultan antipatiquísimos todos, ¿eh? Te meto en el grupo a Macoque, al hijo de Macoque, a todo Cristo ahí, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con Macoque? Ah, que no le olía bien. Es que ella sí que vivió de niña mujer, ¿eh? Y así que hizo, tuvo este... Sí, pero Julio Iglesias, cuando le preguntaron al respecto, y le preguntaron si conocía a Macoque, dijo que no... Hombre, a ver, entre las mil no sé cuántas... Que no tenía mí, pero según ella, si ella dice que estuvo un año, si estás un año, ¿te acuerdas? Seguro que a Julio Iglesias le preguntas por la flaca o por una de estas que tenía, claro, ella acuerda. Que te acuerdas. De esta no. Pero mira, él le consiguió, el otro día decían, ¿no?, que le había conseguido el visado permanente. Ya, eso lo dicen. A Marco, que, y además le regaló un reloj de una marca muy famosa y muy cara, que ella decidió dejar en Miami. Eso sí que es muy sospechoso. Pero ahora ya, sí, pero ahora ya dicen que solamente hay constancia de que estuviese en Almería, en Badajoz,
y no sé qué otro sitio. O sea, no salió de España. Es una constancia. O sea, y en Sevilla. O sea, que realmente estuvo en esos tres sitios. Porque realmente si la madre no sabía nada, ¿dónde dijo la chiquilla que estaba? Es que además, mira, habló un fotógrafo, que es un fotógrafo que según dijeron le daba mucha credibilidad, porque era el tío que hacía... Bueno, pues que seguía a Julio durante esos 20 años. Y entonces comentó que no. Que ¿Hay alguna zona de España que se llama Miami? Como que sí, puede ser que es donde vive San Francisco. Pues sí. Será chocolate. Ya le llamaron, ayer le llamaron chocolate. Por eso tenía yo ahí en el subconsciente. Sí. Oye, ¿y quién se va a hacer también de las revistas del corazón a partir de ahora? Como ya estamos en la siguiente generación, es Alba Díaz, ¿no? Que acaba de estar de cumpleaños y ya la están sacando pues, con un supuesto novio. Alba Díaz, coma, hija del de cordobés y de Miki Martín Berrocal. Que acaba de volver, por cierto, de la boda, que estuvo con Miki. La tablada. Vicky, si estuvo ahí... Y alguien más quien sin embargo, decía, Lucía Hoyos, pero sí, tenemos Alejandro nueva Sanz. Integrante en el mundo del corazón, viene disparando fuerte, como ya nos están acostumbrando las nuevas generaciones. Las chicas de la... Bueno, es que las nuevas generaciones, fíjate, toda esa bueno, se lleva la palma Chabelita, que fue cumplir 18 fue, y ya esta sí ser que personaje de revista de bueno, corazón. Bueno, es que fue cumplir 18 pero, y no dejar ni una semana de salir en las revistas, porque claro. Salen todas. Chabelita ya está ahí. Alba Díaz, ya ahora con este tema. La hija de Terelu, que es otra generación, pues ya que si se va de casa con su novio, con ese cumpleaños en el que, en fin... Cayetana Rivera. Tenemos la hija de Macoque y Kiko. Sí, pero la hija de Macoque ya ahora desde como que está fue fuera. Italia, pero claro, dejadla que estudie un poquito y que siga... Y que se arregle la boca y esas cosas. Claro, es en plan... Tiene que pasar lo que han pasado las otras, empezar a estudiar, sí, dejar los estudios. Es que nos falta Andreita, que pensamos que nos iba a dar mucho más juego y la Andreita, tenemos ahí. No hay nada como irse a estudiar fuera. Sí, sí. Andreita, nada de nada, está desastre, porque el primer año aún la seguían un poco con aquel novio, tal, no sé qué, pero este año ya nada. No se sabe nada. Nada. Y en cuanto te dejan de seguir, desapareces, y si no, y ya para acabar, fíjate, Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, que no sabíamos nada. No sabíamos nada, van a tener su segundo hijo y yo tuve que pensar no sabemos cuántos años tendría el primero. El primero, nada. Claro. No se les ve nada, están totalmente desaparecidos. Pero esto ya no, es que no me interesa. Uno por uno. Es que ya veremos. Es que cuando tendrá 18 años, ya tendré 50. A lo mejor ya me habré retirado del mundo del corazón. La Trapote. Yo quiero cosas frescas. Tema y ahora, frescas. Está desaparecido todo el clan Janeiro, porque tampoco sabemos nada ni de la madre de los Janeiro, ni pues de la tía, ni claro. Ni el padre. O sea, y el padre tampoco. La verdad el padre es poco. Bueno, a Jesús estará comprando lotería, que estamos. Porque él compraba mucha lotería. Es verdad, pero sí ganó muchas veces. Ganó muchas veces, sí. Sí, ganó claro, un par de compraba, veces. Sí. Sí, compraba. Pues compraba, hombre, compraba tanto. Estadísticamente imposible no ganar. Sí, ¿sabes? O sea, tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Que alguna vez. Pues, sí. Es que realmente compraba muchas. Pero bueno, oye, cada uno su dinero se lo gasta donde quiera. Claro. Con que no y oye, el de su padre, de su hijo también, porque más bien era el dinero de su ahí hijo. Ya. No era el suyo. Eso se lo gastó todo, como su canción. Todo. Bueno, pues. La próxima semana veremos con muchas más cosas aquí en las noches de Ana.